Acabamos de ver Tropa de Héroes, una película basada en una misión secreta de 12 hombres en Afganistán después del 11 de septiembre. You taking me to school again? Uh-huh. And picking you up. Daddy. Two planes have crashed into the World Trade Center, and an apparent terrorist attack. What is that, part of some drill? Ain't no drill. 19 men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back. Producido por Jerry Bruckheimer, que ahora está desprendido de Disney y está trabajando con los estudios Lionsgate. Hay esta película que se llama 12 Strong, protagonizada por Chris Hemsworth, al que conocemos por Thor, y Michael Shannon, bien, uno de esos actores que cuando aparece es sinónimo de calidad. Aquí pues se nos cuenta una historia que era clasificada y es el primer contraataque después del 11 de septiembre de los norteamericanos en Afganistán. Esta película pues peca un poquito de ser patriotera y de tener a un final de pronto cursi, pero creo que es una película que logra entretener. Es una película bien lograda, pues trata de hacer el recuento de la mejor manera, sus actores lo hacen muy bien y las escenas de guerra, pues para los amantes del género, nos dejan satisfechos. Yo la verdad recomiendo esta película. Sí, sí, sí. Una película, como lo decía antes, muy ajustada al género, cumple todas las iniciativas, no cae, pues, es decir, existe una estructura para hacer estas películas, pero no cae demasiado en los clichés, sabe acompañar la acción, mantiene el drama para conocer las motivaciones de los personajes, basada en una historia real, lo que también imprime algo de curiosidad por saber qué pasó. La primera respuesta americana al ataque de las Torres Gemelas, cómo se dio esto, cómo se devolvió este equipo a Afganistán a tratar de dar ese contragolpe, cómo se dio este evento bélico. Entonces, sí, lo mismo que antes, muy recomendada esta película. Sí, es una película para todos los que nos gustan estas películas bélicas, obviamente súper patriótica, pero esa es la idea de un grupo, van a buscar venganza, también tiene un poco de venganza, que estos grupos de soldados dejan a sus familias. Ahí vemos cómo prima en la mentalidad militar más el orgullo y su deseo de combatir que estar inclusivamente con los seres queridos. En fin, es una película, me acuerdo mucho de Rambo 3, sí, de ver a los soldados con armas y aliados, sí, porque además, es esa imagen, muestra, exacto, el momento de patriotismo porque está ahí viendo la sangre, tenemos que hablar, exacto, de estar, somos los que podemos darle, está acostumbrado a ver a los soldados pues, o sea, caballo en espada, pero cuando uno ve a los soldados con todo ese equipamiento que pesa un montón y con armas, es una imagen pues interesante y diferente. Que eso es lo interesante de esta película, ver esos soldados a caballo. Entonces sí, como ustedes decían, es obviamente el final un poco patriótico, predecible. Me hubiera gustado ver un poco más las batallas, no sé, yo creo que los talibanes eran más malos de los que lo muestran aquí, sí. Pero bueno, de resto todo es una película, entonces muy recomendada, con Thor haciendo aquí el capitán del ejército. Listo, recomendada 12 Strong, Tropa de Héroes. Recomendada.